El silencio. Algo que nos hace falta. Sobre todo viviendo acá en la ciudad es algo que nos hace falta. Yo algunas veces que lo puedo encontrar digo, ¿cómo necesitaba esto? O sea, estamos todo el tiempo aturdidos. El silencio para mí es miedo. Miedo. Cuando tengo mucho silencio, yo lo primero que hago cuando llego a mi casa, prendo la radio o prendo el televisor, porque mi casa es muy silenciosa, mi pensión, digamos, es muy, muy silenciosa y odio sentir tanto silencio porque en mi casa original era un bodrio siempre con los animales, con todo, así que no, había mucho ruido todo el tiempo. El silencio. En este momento en particular, en mi vida, el silencio representa la tranquilidad, la soledad, y algo del vacío también, que a soportar. No es fácil soportar el silencio, pero a veces es necesario. Es parte de la otra pulsión, ¿no? O sea, hay un momento de acción, pero antes hay un momento de reposo. Si no hay silencio, es imposible el resto. Es más aturdimiento, más hacer, moverse por moverse, decir por decir. No hay profundidad. Todo lo que demás, las luces siempre encienden en el alma. Cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. El silencio, hay tanta belleza en el silencio. El silencio es descanso de la contaminación visual, de la contaminación del ruido auditivo. Es lo contrario a la contaminación, el silencio. El silencio creo que es un momento donde uno puede estar solo y puede recapacitar de las cosas que uno ha hecho, digamos. Yo creo que todo el mundo necesita un poco de silencio en algún momento para encontrarse con uno mismo y no sé, pensar. Porque a veces, estratégicamente, te callás. Te callás y después, dentro de tu cabeza, estratégicamente, vos acomodás el juego. Con el silencio a veces podés ganar. Obviamente, no estoy diciendo que te quede callado y que te deje pisotear. Pero jugar estratégicamente, si se quiere decir. Me parece que tiene que ver muchas veces con modos de responder. Creo que tiene que ver con modos de hablar, que el silencio dice muchas más cosas de las que uno piensa. El silencio es muy lindo, pero nunca hay silencio, siempre hay otro ruido. Mira, el silencio es la soledad, para mí. Yo lo sufrí. Yo estuve sola mucho tiempo, tirada en una cama, postrada, sin querer comer, sin querer nada. Y más allá de que, como dijo Mike, hay ruidos en el silencio. Cuando vos estás tan mal y esos ruidos penetran en tu mente, lo único que tenés es pensamiento
pensamientos de todo tipo. Pero es muy difícil encontrarlo, digamos, y está todo articulado y dispuesto para que no sea encontrado. Por algo no es casualidad que, no sé, si vos te vas de vacaciones, te vas hasta Córdoba, te vas en el medio de la montaña y mirá y decís, te quedaste callado. No tenés ganas de hablar, no te das ganas de hablar eso. ¿Qué vas a decir ante tanta belleza? ¿Qué tenés para decir? Te parás frente al mar. Redundan las palabras.